horrela, ezta? Egunon guztioi, Azken asteotan, sarri hitz eginda botere politikoaren eta sektore ekonomiko estrategikoetako enpresa handien arteko harremanaz. Ate birakariak deitutakoak ez dira fenomeno berri bat. Aspaldi danik, goi kargu politiko askok, beti ere alderdi politiko jakin batzuetakoek jauzi egiten dute politikatik zuzenean enpresa handien administrazio kontseiluetara. Ohiko bihurtu da, konpainia handi batzuek, energetikoek esate baterako, ardura politiko garrantzitsuak izan dituzten pertsonak fitxatzea, euren kontaktuez eta eskarmentuaz baliatzeko beti ere soldata altuen truke. Harreman eredu horrek arrisku larriak ditu gure ustez, botere politikoa, botere ekonomikoaren menpe ustea ekar dezakeelako. Eta hortik datoz, hain zuzen ere, ate birakariek pizten dituzten kritikak eta herritarren artean sortzen duten haserrea eta ezinegona. Euskal Herria Bildun zentzu honetan soluzioak jarri nahi ditugu mahai gainean. Eta helburu horrekin aurkeztuko dugu gaur ate birakarien aurkako lege proposamen bat. Eusko Alderdi Jeltzaleak urtetan zehar sare klientelar handia ere eraiki du herri honetan, eta ate birakariek sare horren beste pieza bat osatzen dutela esan genezake. Hemen ate birakariak multidirekzionalak direlako, ez dira erabiltzen goi mailako politikariak sektore pribatura pasatzeko bakarrik. Ez dugu esaten honekin, administrazio publikoan ardurak izan dituzten pertsonak ezin direnek enpresa pribatura pasa, edo alderantziz, enpresa pribatutik administrazio publikora. Zilegi da gure ustez karrera profesionalean aurrera egitea. Dioguna da, kanal horrek publikotik pribatura doanak legez araututa eta mugatuta egon behar duela. Uste dugu higiene demokratikoak eta erantzukizun politikoak horrela eskatzen dutela. Duela gutxi lehendakaria interpelatu genuen gai horren inguruan eta jokabide irregularrak aurre ikusteko eta kontrolatzeko hobekuntzak proposatzera gonbidatu gintun lehendakariak berak. Eta horixe da, hain zuzen ere egin duguna, bere gonbitea aintzat hartu eta ate birakariei muga jartzen dien lege proposamena ekarri legebiltzar honetara. Hau ez da, ongi dakizuen bezala, norabide honetan aurkezten dugun aurreneko proposamena, ustekeriaren aurkako bulegoa sortzea proposatu genuen bere garaian, baina Jaurlaritzak tramitazioa galarazi zuen aurreko legealdian egin ez zuen bezala. Espero dut oraingo honetan bere erantzuna bestelakoa izatea eta Josu Estarronak orain azalduko dizkizuen legeari buruzko xehetasunak ezagutzen ondoren legeari bide ematea. Vale, eskerrik asko Maialen eta Maialenek esan bezala, gaur eta modu laburrean azalduko dizuet lege honen gako nagusienak, zeren jasotzen ari zarete aurkeztu dugun legea, baina lege honek ate birakarei mugak jartzeko eta interes gatazka kasuak antzemateko eta arautzeko legea da. 28 artikuluk osatzen dute eta kargu publikoen jokabide kodea eta interes gatazkak arautzen dituen 1/2014 legeari aldaketak egiten dizkio. Horren ondorioz, lege honen bitarte sortzen diren ere kode eta batzorde etikoak aldaketa nabarmenak izango lituzkete. Lege honen bidez, ate birakari bezala ezagutzen diren praktikak ahalik eta gehien saihesteko edo oztopatzeko behintzat elementuak zehazten ditugu. Horrela, lehendabiziko aldaketa nabarmena, erakunde eta enpresa pribatuei kargu publiko batean aritu bitartean eta ondoren pertsonak kontratatzerakoan ezartzen zaizkien eskubideak eta bete beharrak zehazten ditugu. Hau da, sektore estrategikoetan diharduten merkataritza sozietateak eta sozietate taldeak edo sozietate hauek zuzenean edo zeharka sortutako edo partaidetako irabazi asmorik gabeko fundazioak, elkarte edo erakundeak edo inkluso lege honen aplikazioa saihesteko esar daitezkeen bestelako antolaketa egiturei ere. Eta hau, elementu garrantzitsua da, zeren gaur egun eremu publikoko subjektuei eta kargua diren edo izan direnei bakarrik esartzen baitzaizkie baldintzak eta bete beharrak. Eta lege honen bidez, eremu pribatuko enpresei ere esartzen dizkiegu.
beste elementuetako bat da bi urteko karentzia blindatzen dugula, bi urteko karentzia blindatzen dugu, eta legearen objektuaren maila ematen diogu karentzia horri. Kargu publiko ohientzat lege honen aplikazio eremuko erantzunkizun publikoak utzi ondoren, administrazio kontseiluetan sartzeko influentziak erabiltzeari dagokionez muga jartzeko helburuarekin. Testuan, errealitate hori ere zehaztu egiten dugu, gaur egun zehaztuta ez dagoena. Eta baita ere esplizituki herri kontuen Euskal Epaitegiko legea duela gutxi berritu ondoren, eta Jose Luis Bilbaorena bezalako ate birakarien beste kasu bat izateko aukera saiestu ez denez berrikuntza horrekin, herri kontuen Euskal Epaitegiko kide izateko bateraezintasuna ezarri dugu lege honen bitartez. Lurralde historikoetako diputatu eta udalerrien bateko alkate izan bazara, ezin izango zara herri kontuen Euskal Epaitegiko kide. Azkenik, aurkezten dugun legeak, etika, kodea eta gobernu onerako organo independientea sortzen du. Funtzionalki independientea izango dena. Oharrak eta kontsultak jasotzeko eskumena duen organoa izango da. Erabakiak hartzeko eta funtzio publikoan ardura duen sailburuari ebazpena egiteko proposamena helaraziko diona. Hark baitu ebazpenak egiteko ahalmen hori. Organo honek independentzia osoz jardungo du eta bere jarduera garatzerakoan legeria honetan esarritako helburuak betetzeko bezain beste pertsonala izango luke. Esan bezala, etika eta jokabidekodearen aldaketak eta garapena bultzatzeaz arduratuko da organo independiente honek, eta orduen honen sorrerarekin kargu politiko ez osatuta dagoen gaur egungo batzorde etikoa ordezkatuko du, lege honen bidez desagerrarazten duguna. Eta hauek dira pixkat kontu nabarmenenak, eta orain gazteleraz. Decía antes en euskera que estas últimas semanas se ha hablado de las relaciones entre el poder político y las grandes compañías de sectores económicos estratégicos como el energético, y las llamadas puertas giratorias pues no son un fenómeno nuevo, desde luego. Desde hace tiempo cargos políticos, siempre de determinados partidos, han dado el salto directamente desde la política a consejos de administración de grandes empresas. Se ha hecho habitual que algunas compañías fichen a antiguos responsables políticos para aprovechar sus contactos y experiencia a cambio de una jugosa retribución económica. Es, a nuestro entender, un modelo de relación que entraña un grave peligro, el de supeditar el poder político al económico. Y de ahí las críticas que estas prácticas provocan y el enfado que provocan en la ciudadanía. En Euskal Herria Bildu queremos ofrecer soluciones y para eso presentamos hoy una ley, una proposición de ley contra las puertas giratorias, entendidas como una pieza más en la red clientelar que el Partido Nacionalista Vasco ha construido en este país durante años. Porque aquí las puertas giratorias no son multidireccionales, no se limitan a incorporar exaltos cargos o significados políticos a consejos de administración del sector privado. No nos oponemos al legítimo salto profesional a la empresa privada de personas con experiencia en el ámbito público y viceversa, pero simplemente creemos que ese trasvase debe estar regulado y limitado por ley, por higiene democrática y por responsabilidad política. Hace poco interpelábamos al Lehendakari en este sentido, sobre este tema, y nos invitó expresamente a proponer mejoras para prever, controlar y sancionar comportamientos irregulares. Pues bien, esto es lo que hemos hecho, recoger el guante, y hoy venimos a proponer una ley que pone límites a esas puertas giratorias. Tampoco es la primera propuesta que presentamos en este sentido. Ya propusimos crear una oficina anticorrupción, pero al contrario de la anterior legislatura, en esta el Gobierno se negó a tramitar nuestra iniciativa. Esperamos que en esta ocasión su respuesta sea diferente y admita a trámite la ley que proponemos y que a continuación os explica Josu Estarrola.
Eskerrik asko. Como decía Maialen Iriarte, hoy presentamos una ley para dotarnos y fortalecer los mecanismos para poner coto a las puertas giratorias y también para detectar y regular los casos de conflictos de intereses. Está compuesta por 28 artículos que suponen una serie de modificaciones legislativas a la Ley 1/2014, reguladora del Código de Conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos y de la que emana el Código Ético y su Comisión Ética y que, consecuentemente, sufrirían importantes modificaciones. A través de esta ley introducimos elementos con el objetivo de evitar u obstaculizar al máximo las prácticas descritas como puertas giratorias. Así, definimos los derechos y las obligaciones establecidas a las entidades privadas a la hora de contratar personas durante y después del periodo de ejercicio de un cargo público. Sociedades mercantiles, sociedades y grupos de sociedades que operen en sectores estratégicos, fundaciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro fundadas o participadas directa o indirectamente por las anteriores entidades, o incluso cuantas estructuras organizativas puedan establecerse para evadir la aplicación de la presente ley. Y este es un elemento importante porque a día de hoy solo se establecen condiciones y obligaciones a los sujetos del ámbito público y mediante esta ley lo hacemos también a las empresas del ámbito privado. También blindamos y le damos rango de objeto de ley, algo que a día de hoy no está así establecido, le damos rango de objeto de ley al periodo de carencia de 2 años, cooling off period, y establecemos la limitación para los excargos públicos en el uso de sus influencias para acceder a consejos de administración, después de abandonar las responsabilidades públicas del ámbito de aplicación de esta ley. Algo obvio, algo que se da, pero que no está recogido en la legislación actual de manera textual. Y de manera explícita, además, tras la reciente renovación de la ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y al no haberse evitado la posibilidad de otro caso como el de José Luis Bilbao, establecemos la incompatibilidad para ser miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a quienes hayan sido diputados de territorios históricos, así como haber sido alcalde en algún municipio. Y por último, y por ello no menos importante, la ley que presentamos crea el órgano independiente para el Código de Ética y Buen Gobierno, el órgano competente para recibir las observaciones, consultas y responsable de emitir acuerdos. Estos acuerdos serían elevados para resolución a la consejera responsable en función pública, que es quien tiene la potestad. Este órgano actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia, pilar indispensable para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta legislación. Y también se encargará este órgano de impulsar las modificaciones y desarrollo del Código Ético y de Conducta. Por lo tanto, este órgano sustituye a la Comisión Ética actual, compuesta por cargos políticos que hacemos desaparecer mediante esta ley.